Aquí está el morral, y dentro del morral, la sorpresa. Regalo, sorpresa para los niños y niñas. Esto fue un invento mío el año pasado y salió bien. Y este año también va saliendo bien. Aquí están los cuadernos, si me ayuda por aquí, por favor, ahí, ahí, ahí está bien, ¿no? Aquí están los cuadernos, ¿ves? Cunaguaro, mira qué bonita la portada de este cuaderno, con un cunaguaro. Cunaguaro, cuadernos, reciclar, reciclar es bueno. ¿Oh? Invepal, estos cuadernos son hechos por la industria venezolana endógena de papel. Industria socialista, empresa socialista, cuadernos de calidad A1, máxima calidad. ¿Qué más regalo le tenemos a los niños aquí? Miren sus colores. No, hombre, mira, sus colores, Cilia. Aquí está Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la patria, con su nuevo look. Cilita, la bonita. ¿Ah? Andan celosos por ahí porque Cilita está bien bonita. Andan como locos, celosos, algunos escuálidos. Están como locos. Aquí están los colores, lápices de color. Colored pencils. Aquí están, miren, sus reglas, escuadras. Miren qué cosa tan bella. Y esto va para todos los niños y niñas. Aquí está su goma, su pega, sacapunta, sus borras, el papel lustrillo que lo piden, entre otros útiles educativos. De acuerdo con el grado, correcto, me dice el profesor Aristóbulo, sus cuadernos, sus útiles, los libros, ¿verdad? Y también en la China conversé con nuestros hermanos chinos y el ministro Uber Roa ha viajado también para amarrar lo que es el relanzamiento y el reimpulso del programa de las canaimas y canaimitas. Ustedes saben que con la guerra económica, las sanciones de Estados Unidos, la reducción del ingreso en divisas para el país, bueno, el programa de canaimas y canaimitas sufrió un golpe. Tengo que reconocerlo frente a ustedes. Hemos mantenido el programa de canaimas, canaimitas, ¿verdad? Pero en base a un gran sacrificio, estirando hasta el último centavo para mantenerlo, y le he aprobado a la vicepresidenta ejecutiva, al ministro de Educación, un programa especial de relanzamiento de las canaimas y canaimitas para que le llegue a todos los niños y niñas y se mantenga, eso sí, actualizado los programas. Porque en el mundo de la computación la velocidad de cambio es impresionante. Aquí está la canaimita. Aquí está la canaimita, ¿ves? Este programa se creó gracias a quién. A Hugo Chávez Frías, el padre del programa de las canaimas, las canaimitas, mira. Aquí está. ¿En qué país del mundo se le da la computadora al niño, a la niña, al joven? En Venezuela. Así que hoy hemos arrancado con buen pie, con buen pie. Elementos muy importantes. Venimos del plan vacacional. Otros datos importantes para todos nuestros compatriotas. En el plan vacacional, que duró desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre, participaron de manera directa 5.526.914 niños, niñas y jóvenes en los programas que fueron atendidos a lo largo y ancho del país. Casi 30.000 recreadores y recreadoras. Le envío un saludo a ese ejército de recreadores, recreadoras, a ese ejército promotores de la felicidad, de la vida, de la sonrisa, de la alegría, del canto. De eso estamos llenos nosotros, de felicidad, de ímpetu, de alegría, de nueva fuerza, de creatividad, de amor, de amor, de amor. Casi 30.000 recreadores. 424.000 actividades en 16.000 espacios. Participaron más de 1.000 comunas,
en 881 parroquias y 320 municipios. Toma nota, compatriota, toma nota, compatriota. Impresionante. Balance de 6 semanas del plan vacacional. 5.526.914. Único en Venezuela. Un plan vacacional financiado, planificado y dirigido desde el gobierno revolucionario. También me recuerda, atención, familias, el día de hoy también empezó la distribución y venta del kit de uniforme escolar, elaborado por madres venezolanas, en buena medida, de las comunas. Quiero saludar desde aquí a las madres costureras, a los padres costureros de las comunas, del movimiento de comuneros de Venezuela, a lo largo y ancho de las comunas, Aristóbulo. Aquí están, miren, el kit que me trae Aristóbulo de los Hilos. Aristóbulo siempre está bateado de todo, mira. El kit de los Hilos Club. ¿Ah? Para que ustedes vean el esfuerzo que se hace en revolución. Esto no puede ser invisible, Aristóbulo, compañera, Jorge Rodríguez. No puede ser invisible el esfuerzo que hace un pueblo por su propia felicidad. Es el esfuerzo que hace un pueblo por su propia felicidad, por construir un nuevo sistema social, donde con el trabajo de todos nosotros podamos aportar la riqueza más grande de creación para la felicidad. Aquí está, los carretes de hilos. Miren, con esto se hace la tela, aquí está, la hilandería, la hilandera, todo el proceso. Todo esto hay que mostrarlo en cadena nacional, doctor Jorge Rodríguez, en el transcurso de esta semana, las costureras con sus manos, haciendo ¿qué? Los uniformes para nuestros niños y nuestras niñas. Aquí está el uniformito, bello, de calidad, ¿ah? 4 piezas para niños, niñas a lo largo y ancho del país. Hoy hemos empezado gradualmente su entrega. Va a tener un precio módico, porque yo creo que las cosas hay que pagarlas. Debe tener un precio, así como se paga el CLAP. No es bueno que las cosas sean gratis, gratis, gratis. Ahí está el metro, pues. Ya empezó a cobrar un realito, pero es un realito. El pueblo está de acuerdo con esto. Al pueblo le gusta pagar sus cosas, trabajar, ganar su sueldo y pagar sus cosas. Eso sí, tampoco le gusta que lo roben, como lo roban los capitalistas en la calle. Y el socialismo le garantiza su uniforme de la mayor calidad posible, gran calidad, las telas, las costureras de los CLAP. Mira, lleva marca CLAP. Esta marca hay que patentarla para exportar para China. Ahora que vamos a la Feria de Comercio de Shanghái, su pantaloncito bello. Esto es, de verdad, verdad, se los digo, compatriota, esto es gobernar. Gobernar es pensar en el pueblo, es obrar por el pueblo, es amar al pueblo, es convertir el amor en acción concreto de protección, de seguridad social. Aquí están, ¿ves? Igualmente. Excelentes piezas hechas de manos venezolanas. Y también hemos traído varios millones de piezas ya elaboradas del exterior. Las hemos importado, están llegando ya a Venezuela. Adivinen ustedes con qué la pagamos, Aristóbulo. Con el petro. La moneda digital petrolera de Venezuela. El petro, la nueva moneda digital petrolera de Venezuela, le llega a los niños y a las niñas hecha uniforme. ¿Qué te parece esto? Una belleza, dice Héctor Rodríguez. El petro, con el petro estamos pagando varias millones de piezas de uniforme. Así que arranca el año escolar. Yo tengo aquí algunos testimonios del arranque del año escolar 2018-2019. Quiero compartirlos con ustedes. Hoy el profesor Aristóbulo Isturiz estuvo en el estado Carabobo, temprano en la mañana. Mientras yo llegaba en el avión de la China, hicimos una parada en Estambul, Silvia, ¿verdad?
Hicimos una parada en Estambul, de Beijing a Estambul, casi 12 horas de vuelo. En Estambul atendí una invitación para visitar el centro histórico de Estambul y almorzar con algunas autoridades de la ciudad de Estambul. La ciudad de Estambul tiene 20 millones de habitantes y nos recibieron con los brazos abiertos. Y allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret. Le envío desde aquí un saludo a Nusret. Nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él. Un hombre muy simpático, muy alegre, ama a Venezuela. Me lo dijo varias veces, amo a Venezuela, admiro a Venezuela, me dijo Nusret. Desde aquí le envío un saludo a Turquía. Ahí estuvimos compartiendo con él, nos mostró un museo que se encuentra ahí donde comimos junto a él. Museo de piezas del Imperio Otomano. Piezas con 700 años de antigüedad. Impresionante. Así que estuvimos en Estambul 2 horas aproximadamente, haciendo lo que se llama un pase de servicio, un toque técnico y luego rumbo a Caracas. Y llegamos a Caracas bajo la llovizna, conversé con Aristóbulo y va rumbo a los Guayos.